Y ya se lo anunciaba antes de la pausa, vamos a estar hablando de fotografía, de lenguaje visual, de semiótica. Quizás usted cree que todos estos conceptos no entran en un taller, pero la Escuela de Cine y Artes Audiovisuales se ha encargado de ponerlo todo en fila para los interesados, para los estudiantes, para los que tengan más conocimiento de cine o no, ya de eso nos vamos a enterar. Está con nosotros el facilitador del taller que estará ofreciendo la ECA en los próximos días, José Manuel Pérez, a quien me gustaría darle la bienvenida. ¿Cómo estás, José? Muchas gracias, un saludo para ti y a tu audiencia. José, yo creo que primero habría que hablar de semiótica, definir los conceptos. Sabemos que semiótica es un lenguaje de signos que coayudan también en la comunicación, pero ¿cómo esto se aplica al lenguaje visual, a la fotografía? Bueno, la semiótica es una ciencia en realidad que estudia los procesos mentales, ¿no?, a través de los cuales nuestro cerebro interpreta nuestro mundo. Entonces, al tener mensajes visuales, audiovisuales, fotografía, diseño, etcétera, etcétera, en realidad nuestro cerebro está siendo invadido por signos, ¿no? Cuando tú dominas el lenguaje de estos signos, puedes ser mucho más persuasivo y llegar a tu público de manera mucho más profunda, digamos, ¿no? De eso se trata el taller, en realidad, pero aplicado a la fotografía en movimiento, es decir, al video y al audiovisual. Ahora vamos a hablar de eso. ¿Podemos definir con un ejemplo la semiótica? Entonces, quizás los signos que están a la entrada de los baños. ¿Eso es parte de la semiótica? Claro, eso es señalética, digamos, es parte de la semiótica. Son signos consensuados que todos entendemos, ¿no?, lo que significan y nos sirven para guiarnos, ¿no? Ahora, por ejemplo, en la fotografía podemos tener, digamos, simbologías más profundas que el espectador percibe de manera más subconsciente, ¿no? Como, por ejemplo, la teoría del color, las formas, las líneas, etc. Tiene que ver esta de estructuración, digamos, de la simbología con las experiencias personales de cada uno? Claro, por un lado existe todo lo que hemos aprendido, nuestras memorias, es muy importante lo que hemos vivido en nuestras vidas para entender ciertas cosas, y hay otras cosas que son más, digamos, más culturales, que aprendemos todos si nacemos en determinado lugar, ¿no? Y luego están los signos que son más consensuados, que es como que nos ponemos de acuerdo para saber qué es lo que significan, ¿no? Buenísimo. Así entonces, es. Ahora sí vamos a hablar del taller. ¿Cómo entra esto en el área de la fotografía, de las artes visuales? Bueno, en realidad la fotografía es un tipo de lenguaje lleno de elementos semióticos, ¿no? El problema es cuando nosotros no dominamos ese lenguaje, la semiótica puede jugar en contra nuestra. Nosotros podemos querer transmitir un mensaje y los pequeños signos que hay alrededor transmitirnos un mensaje que genera una contradicción y una disonancia. Entonces las personas tienen la impresión de entender el mensaje, pero no les llega al corazón, digamos, ¿no? Entonces para eso nosotros podemos reforzarlo con elementos muy sutiles como los colores, como las formas, ¿no? Como el ritmo dentro de la fotografía y un montón de cosas. Buenísimo. Ahora mismo estoy pensando, digamos, en los editores. La persona que se encarga de montar un audiovisual. Generalmente dicen que los editores pueden construir o deconstruir un trabajo completamente. Tiene que ver también, como decías, con la agilidad, con el ritmo que se monta un trabajo. ¿Esto se va a tratar en el taller? Lo vamos a aplicar porque al final de cuentas nosotros vamos a crear una especie de producto, ¿no? Y es imposible separar una cosa de la otra. No podemos hablar de fotografía sin hablar de montaje, sin hablar de guión. Es decir, vamos a abarcar de manera amplia todo esto. Nos vamos a enfocar en la fotografía. También mencionar que esto es para las personas que tienen ya conocimientos básicos en fotografía. Entonces vamos a profundizar en eso, ¿no? Entonces, obviamente a la hora de editar, vamos a tener en cuenta los cortes, los encuadres y cosas que tienen que ver con el montaje también, ¿no? Va a ser todo un taller. Ya decías que termina con un producto, de eso vamos a hablar ahora. Sí. Justamente mencionabas que era para personas que ya tengan un conocimiento avanzado o quizás unas primeras nociones ya básicas de fotografía. Es decir, ¿está dirigido a estudiantes de cine? ¿Puede ser? Aficionados de la fotografía, profesionales también, ¿no? Porque, o sea, muchas veces los que conocen de fotografía entienden muy bien la cámara, saben utilizarla, pero luego hay que aprender a generar, a producir mensajes a través de esta fotografía. Entonces, justamente está dirigido para estas personas que ya conocen la cámara, por lo menos de manera básica, porque no vamos a ver cosas básicas de fotografía, sino que ya vamos a trabajar la parte más profunda de cómo generar un mensaje a través de esta herramienta, ¿no? ¿Por qué, José, es importante que hayan estos espacios de taller, de preparación? Ya decías que no solamente tienen que ser para estudiantes, sino para personas que estén interesadas realmente en trabajar más profundamente la fotografía. Normalmente no encontramos este tipo de talleres
en los lugares, en los espacios dedicados al arte visual. La ECA se ha encargado también, con una línea que tiene de formación, de tener este tipo de talleres. ¿Por qué es importante tenerlos? Es muy importante porque nosotros estamos rodeados de mensajes visuales, ¿no? Y no nos damos cuenta muchas veces de cómo, por ejemplo, la publicidad nos invade de sutiles sugerencias y cosas. Entonces, esto nos va a aportar un sentido crítico para enfrentarnos al mundo, digamos, por un lado, y luego aprender a aplicarlo también en nuestro trabajo y enriquecerlo, ¿no? Eso nos pone a un nivel más competitivo, digamos, a nivel internacional, porque esas son cosas que se toman en cuenta en los festivales de cine, en los de fotografía, en los de arte en general. Entonces, es algo bien enriquecedor en ese sentido. Dentro de la carrera de formación audiovisual o de la carrera de cine que tenemos acá en el país, ¿no se da esta asignatura? ¿No se dan estas materias? No, digamos, en general lo que existe en Bolivia en cuanto a formación cinematográfica es nivel técnico superior, aparte de excepciones en la UMSA que han habido, ¿no? Pero la semiótica es algo que se suele aprender en nivel licenciatura. Por eso es tan admirable por parte de la Escuela de Cine de la ECA que le dé la importancia al asunto para traerle este conocimiento a estudiantes que están estudiando digamos, en el nivel técnico superior y todo esto, ¿no? Entonces es muy, muy interesante en ese sentido. Tú eres docente de semiótica, sí. José Manuel. ¿Cuál fuera tu recomendación entonces para estas carreras? Aún así sean técnicos, medios y tal, ¿habría que incluir en un currículum, en una materia, este tipo de contenido? Totalmente. La teoría es muy importante. Solemos centrarnos en la parte técnica, ¿no? Aprender a hacer para conseguir una pega y lograr hacer algo, ¿no? Pero ¿cómo vamos a destacar nuestro trabajo desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista, digamos, de la comunicación, si no tenemos justamente un dominio de lo que es la comunicación en sí misma dentro de estas herramientas, ¿no? O sea, no basta solo con saber manejar el software de edición, sino que aprender a construir una historia y un lenguaje a través de las herramientas que te proporciona la edición. Lo mismo con la fotografía y con el diseño de vestuario, de escenografías y todos los aspectos, ¿no?, del audiovisual. Entonces es muy importante en ese sentido tomar en cuenta la parte teórica también. Para un realizador audiovisual hoy del país que está comenzando, quizás algunos que ya están lanzando una carrera, ¿es un peligro no tener estas herramientas? Totalmente, porque puede jugar en contra tuya. Porque un error común es decir, muchas veces me dicen, ¿no?, analiza este cortometraje porque tiene mucha semiótica. Y en realidad todos los cortometrajes tienen semiótica. Lo que pasa es que hay que saber utilizarla, porque tú puedes querer transmitir felicidad y denotas tristeza, y el público sale sin entienden la historia racionalmente, pero no la sienten. Dicen, sí, entendí, pero no me llegó al corazón. Muchas veces nos pasa esto, ¿no? De haber visto una película, la entendemos, pero no sabemos por qué no nos gustó. Muchas veces es porque no está construida de una manera que apele a todos nuestros sentidos y que nos sumerja completamente en su universo, ¿no? Buenísimo, para eso es la semiótica. ¿Cuánto? Sí. ¿Alumnos van a poder participar de este taller? ¿Tiene un cupo limitado? Sí, tenemos un cupo limitado de 20 alumnos que se están llenando rápidamente, así que aconsejo que se pongan las pilas y llamen ya, así porque realmente es una oportunidad única, ¿no? Buenísimo. ¿Dónde pueden tener más información? Me imagino que en las redes sociales de la ECA. ¿Hay algún otro espacio donde se puedan informar acerca de esto? Principalmente las redes sociales, ahí están todos los datos, teléfono, etcétera, donde pueden comunicarse. ¿Sí? ¿Hay un proceso de inscripción? ¿Necesitan determinados requisitos, además de esto, de tener ya una formación básica, digamos? Ese es el principal requisito, tener una formación básica. Tiene un costo de 470 bolivianos. Y bueno, la disponibilidad, porque esto va a ser 2 semanas intensas de todos los días, a partir de las 19 horas hasta las 21, incluyendo los sábados, ¿no? Entonces, eso es importante, que se pueda estar presente en todos los cursos. Porque además no soy el único docente que va a estar ahí, también va a estar Goltrán Jiménez, que es director de fotografía, que nos va a ayudar justamente a llevar toda esta teoría a la práctica con equipos profesionales que vamos a utilizar, que están siendo proporcionados por la ECA. Buenísimo. Decíamos a mediados de la entrevista que iba a haber un producto final como uh-huh. resultado de este taller. ¿De qué se trata el producto? Bueno, vamos a primero desarrollar un mini proyecto audiovisual, un guión aplicando, digamos, la semiótica justamente, y convirtiéndolo en un mini storyboard que luego lo vamos a producir y lo vamos a realizar, digamos, en clase, y vamos a tener ese producto final donde vamos a ver aplicados todos los nuevos conocimientos.
Buenísimo. Luego que termine este taller, ya decíamos y dejábamos claros la importancia de tener las herramientas para poder introducir la semiótica y poderla trabajar, moldear sobre todo, porque ya decías que semiótica tiene todo, uh-huh. aunque uno inconscientemente no la aplique claro. o no la use. Luego de este taller, ¿habrá una segunda convocatoria? ¿Habrá otros espacios donde tener también estas herramientas? Ojalá que sí. Si el taller tiene los resultados esperados, bueno, serán los mismos. Eso nos pasa, ¿no? Que los mismos estudiantes solicitan seguir ampliando, seguir profundizando, o gente que ha quedado fuera del taller que nos da como para hacer una segunda versión. Eso lo veremos en función de cómo nos va. Buenísimo, entonces nosotros acá estaremos esperando los resultados, a ver sí. cuántos estudiantes, y también quizás podemos hablar luego con alguno de los estudiantes para claro. ver con cuántas nociones se quedaron, José. Estaría increíble, sí. Buenísimo, entonces te dejo hacer la invitación, por si alguien se suma recién, vamos a dejarle los datos de dónde pueden encontrar toda la información y de qué se trata el taller. Perfecto. Muy rápido. Esta cámara, ¿no? Esa cámara. Bueno, les invito a este taller de fotografía y lenguaje visual en la ECA, en la Escuela de Cine y Artes Audiovisuales, este 21 de agosto. No se pierdan esta gran oportunidad y apúrense que los cupos son limitados. Buenísimo, José. Muchísimas gracias por los detalles. Nosotros estaremos al tanto, como siempre, gracias de todos los espacios que abre la ECA, necesarios hoy también para la formación audiovisual y además de un público que también merece un mejor producto puesto en pantalla. Te agradezco que tengas una linda noche. Estaremos entonces al tanto de los resultados del taller. Perfecto. Muchas gracias. Y ya usted tenía los detalles. Estábamos hablando con José Manuel Pérez, docente de semiótica, que en los próximos días estará impartiendo un taller. Se nos olvidaba, José, ¿qué día comienza el taller? El 21 de agosto. Buenísimo. O sea, tenemos poco tiempo para empezar. Sí. Ya, casi 5 días están faltando prácticamente para comenzar este taller, que nos habla de fotografía, pero de un espacio muy particular dentro de ella, y es el lenguaje visual, la semiótica. Eso aplicado le dará una mayor fuerza a cada uno de los productos que salgan de su mano y de su imaginación. No se pierda entonces la convocatoria que tiene la ECA, todos los detalles en las redes sociales de la Escuela de Cine y Artes Audiovisuales de La Paz. Nosotros seguimos con Latidos, a la vuelta tenemos otras informaciones que compartir.